La historia que vas a ver ahora es indignante de principio a fin. Hay una víctima, hay un fallo judicial, hay una confirmación de ese fallo y hay un sistema jurídico ineficaz que parece cuidar más a los que cometen los delitos que a las víctimas. En el 2022, la justicia condenó al portero de un edificio por abuso sexual en dos oportunidades, pero está libre. El violador se llama Carlos Alberto Ferreira. Tiene 51 años y abusó sexualmente de su hijastra en más de 200 oportunidades en un lapso de varios años. Muchos de esos abusos fueron con acceso carnal. La víctima aseguró ante la justicia que no recuerda haber pasado un día sin haber sido abusada. Todo esto empezó cuando ella tenía 12 años y su madre se fue a vivir con Ferreira. La víctima sufrió abusos hasta los 21 años y por si alguien duda de su calvario, el propio violador se lo confesó. Ferreira fue condenado en un polémico fallo a 9 años de prisión, pero no pasó un solo día preso. La Cámara ratificó su condena, pero él continúa siendo portero en Sinclair 3276, el mismo edificio donde se cometieron los abusos. Impunidad absoluta. Es más, algunos de sus vecinos del edificio tal vez no saben que conviven con un violador. ¿Usted sabe lo que pasó con Ferreira? No. Pues está con, o sea, está condenado a 9 años por abuso de menores. ¿Usted sabía? Fiorella vivió un infierno. Su madre sabía de los abusos y no hacía nada. Vivió violencia física y psicológica. Dormía en una baulera y soportaba los abusos y acosos de su violador. Pero las aberraciones siguen, porque la justicia lo condenó y ese fallo, a su vez, fue confirmado por la Cámara. Ferreira parece no haber sido anoticiado de eso. Y acá no atiende absolutamente nadie. 5:15 de la tarde, reitero. 5:15 porque de la tarde. Imagínate lo que debe estar pasando ahora. Le deben estar, las personas que lo conocen le deben estar diciendo, mirá, está tu cara en A24. Claro, está apareciendo tu foto. Claro, tu foto está en la también, tele. Javi. ¿Qué hiciste? ¿Te están acusando de algo? Desde los tribunales dicen que no sabían que estaba libre, pese a que su condena está firme. ¿Quién lo protege? ¿Por qué no está preso? Mientras tanto, en Palermo hay un violador suelto y nadie hace nada al respecto. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Vamos a tratar este caso aberrante, la verdad. Un portero de un edificio condenado 2 veces por abusar sexualmente de su hijastra durante muchísimos años. Su hijastra va a la justicia y pregunta y no le saben decir si está preso o no. Es algo insólito, realmente. Y este tipo siguió trabajando en el mismo edificio, aún con la condena. En el mismo edificio donde abusaba de Fiorella. Este es uno de los pocos casos, Marian, que si vos me preguntás, che, ¿y este por qué está libre? No te lo puedo responder y creo que nadie lo puede responder. Estamos... Ni siquiera la justicia se lo puede responder a Fiorella. Ni siquiera la justicia, es una cosa absolutamente insólita. ¿Cómo puede ser que vaya la víctima? Realmente no lo entiendo. Jurídicamente. No entiendo cómo es. O sea, vos vas y preguntás a la justicia. ¿Dónde claro. está el condenado por esto? Y te dicen, ¿cómo te responde? No sabemos. No, lo que pasa es que tenemos que ver porque la cámara de no sé qué, de porque, la casa... A ver, todas las instancias, él apeló. Todas. Y fueron confirmadas. Todas fueron confirmadas. Ahora lo vamos a repasar en detalle. Pero estamos hablando de un tipo que abusó sexualmente de una menor, que va a un juicio y lo condenan a 9 años de prisión. Ya ahí, acá hay abogados, ya te condenan a 9 años de prisión. Por abusar sexualmente de una menor de edad, vas a la cárcel, no hay duda. Ahí no hay... No fue a la cárcel. Durante 10 años mínimo. No fue a la cárcel. Va al estamento superior, a la Cámara de Casación. Casación confirma la condena. Ahí uno dice, ya tenés, ahí tenés que ir preso. Tampoco va preso, va a la Corte Suprema de Justicia, le confirman la condena, ya más violador, no le pueden, ya no está clarísimo. Sigue libre, nadie sabe dónde está. Condena de 9 años, aunque la fiscalía había pedido 18. Habían pedido 18. Igual fue una pena leve para lo que se había pedido y para lo que significó el delito. Fue bastante baja. Durante tantos años, tremendo, realmente. Estamos hablando de un hombre que trabaja como portero, que se había puesto en pareja con una mujer. Esa mujer tenía una hija llamada Fiorella.
que era, se convierte en la hijastra. Vamos a hablar con Fiorella en un rato, que es la primera vez que va a dar la cara a Fiorella, porque hasta ahora las veces que habló, y de hecho gracias a que habló, este tema volvió y al tipo lo echaron del edificio, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Hasta hace unos meses se seguía trabajando. Pero ella por vergüenza y por todo lo que implica, nunca había mostrado su cara, nunca había podido ponerle su rostro de dolor a toda esta situación. Hoy va a hablar con nosotros, ¿no? Porque realmente hace falta, desgraciadamente, que la víctima se revictimice para que la justicia vuelva a tomar en cuenta lo que ya hizo, que fue condenar a este hombre. Ahora les voy a dar los detalles del seguimiento, del paso a paso. ¿Sabés qué me llama a mí la atención? Siempre me llamó la atención de Fiorella, que un día me mandó un mensaje contándome su historia. Fiorella tiene armado como una especie de carpetita donde ella va juntando los documentos de su causa, fotos, videos de su abusador. Hace resúmenes de los fallos judiciales para dárselo a los medios y que esté todo servido en bandeja para que nosotros podamos hacer el tema. Es como si fuese una persona que la revictimizan todo el tiempo y va con su valijita de documentos y no puede pasar suplicando de capítulo, y mendigando justicia. Porque aún habiendo una condena, si este hombre no está preso, no solamente le debe dar miedo a ¿y qué te Fiorella, parece? ¿No es cierto? Sino que además no puede continuar con su vida. O sea, sigue en el mismo capítulo de la denuncia. Mendigando justicia. Mira, este es el fallo, o este es parte del fallo que está emitido el 15 de septiembre del 2022. 9 años de prisión. Como le decía recién, ya con 9 años de prisión vos tenés que ir, este tipo tenía que estar preso. 9 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, agravado porque era una menor de edad. 200 porque había veces. Todo, un montón de veces porque lo hizo durante muchos años. No pasó absolutamente nada. El tipo siguió libre, o sea, fue al juicio y con una pena de 9 años se fue caminando a su casa. Ya era peligroso porque tenía una condena. Igualmente siguió trabajando como encargado de edificio en el edificio de Sinclair. ¿Es la única que hay en tu contra? Entiendo que sí, entiendo que es la única, pero más allá de si es única o no, tiene la condena. Y después va a la casación. La casación le confirma, te voy a decir el día, el 22 de marzo del 2023, confirma la decisión del tribunal y ahí ya no hay más instancia para que te metan preso, ya está firme la condena. Sin embargo, vaya a saber uno por qué motivo, sería bueno algún día saberlo por qué motivo, nadie lo va a buscar, no lo meten preso a este hombre llamado Carlos Alberto Ferreira. Acá no que le mostramos la cara porque poder es político, no estamos hablando de nada de todo no, eso. Entendemos que no. Entendemos que no. Entendemos, o sea, que no. Nada, porque siempre no estamos buscando como esa excusa, digamos. Esto es un caso con condena que no se lleva a cabo el hecho de tenerlo. Y es un peligro social este hombre. ¿Qué te parece? Sí. Es un peligro social. ¿Qué te parece? Seguir trabajando. Abusó de su hijastra desde que tenía 12 años hasta los 22. Vos fijate que en el 22 ya la justicia dijo es un violador de menores. En el 23 lo reafirma, sigue libre. Y si todo este tiempo abusa a un menor, ¿quién se hace responsable por el abuso de ese menor? Ahora la Corte Suprema hace algunos días confirmó, ya está, ya no hay más instancias. ¿Y si ahora lo van a buscar y no está? Claro. ¿Quién se hace cargo? Si está prófugo. ¿Y si lo van a buscar y se fue? Esto es el ejemplo. ¿Y si abusó algún otro menor en el medio? ¿Quién se va a hacer responsable de esa situación? ¿Es así? Nadie, esa es la respuesta. Esto es el ejemplo de la justicia abstracta. Porque hay una sentencia condenatoria que está firme y porque este hombre no está preso. Es decir, a nivel social, se necesita que la justicia sea efectiva. Y cuando se pide que la justicia sea efectiva, es esto. Es que el hombre esté preso, realmente. Totalmente. ¿Puedo hacer una pregunta de la ignorancia? A esta persona, si va al juicio, lo condenan. ¿En el momento debería llevarlo preso? ¿Tiene una instancia donde se puede ir a la casa, hacer algo? Con esta pena, con nueve años lo tendría que haber llevado preso. O sea, él puede apelar... Pero está preso. Porque es un peligro. No solo por la pena, que es grande, amplia, sino por el tipo de delito. Totalmente. Estamos hablando de un delito contra la integridad sexual de alguien que habitaba en su casa. Digo, es una pena fuerte. Yo no sé, acá tiene que haber habido algún apoyo político, algún tipo de prebenda. Si no, ¿cuál sería la posibilidad? Siempre buscamos esa razón, ¿no? Y la verdad es que... Plata. Y pero por plata. Ahí no es plata, hablando... por ahí son unos incompetentes. No, acá hubo plata. Por ahí es la desidia, es la negligencia, es el no prestar la atención al caso como corresponde. No sé, quiero que alguien me lo explique. No tengo idea cómo funciona la justicia. A veces hay avales sociales. Veíamos recién a vecinas diciendo, no sabíamos nada, no lo podíamos creer. Esto me retrotrae una vez más
a Mangieri. A Mangieri. Sí, violador y femicida. La resistencia que hubo a creer que Mangieri era el violador y el femicida de Ángeles. Al día de hoy es inolvidable. Gente que no cree. Incluso al día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie quería que fuese el portero, porque es una figura amigable, porque cómo va a ser capaz de hacer esto. Porque ayudaba a los era el padrastro, y subrayo esa palabra usada en este caso adrede, tenía que ser el padrastro, el femicida y el violador, porque era una familia disfuncional, categoría que no es mía, categoría que escuchaba en ese momento. Es decir, yo de esa resistencia y de semejante caso no me olvido más, porque creo, de vuelta, Mariana, que a veces el acompañamiento social de determinadas causas incide en las decisiones de la justicia. Sí, la resistencia a creer que, en efecto, figuras, insisto, amigables, pueden ser así de diabólicas. Le hacía de todo este hombre a Fiorella. Mirá, acá hay solamente un extracto. No podemos poner mucho de la acusación, porque es gravísima. Por ejemplo, nada más tomamos esta parte donde dice que entre junio del 2004 y diciembre del 2008, estamos hablando de 4 años, en el edificio de Sinclair 3276, este hombre se había puesto en pareja con la mamá de Fiorella, le colocaba en la televisión un canal pornográfico, luego la miraba intensamente a ella. Ferreira se presentó en el colegio de Fiorella y la llevó a un sector de adultos de un cibercafé donde le exhibió páginas de internet de zoofilia, le hizo ver las imágenes explícitas explicándole el significado de lo que veía. Esto solo como para empezar, el primer hecho. Y después el resto de la acusación cuenta directamente Lorena, los abusos sexuales. Ahora lo vamos a hablar con ella sin entrar en detalles, ¿no? Pero terminó yéndose a vivir a La Baulera. Y aún así él entraba y abusaba de ella ahí. Claro, estamos hablando ya de una situación que no tenía dónde irse realmente. Sí. Aparte la madre con dificultades económicas, o sea que tampoco podía dejar el lugar donde vivía. Imagínate que después de pasar todo eso, Fiorella va a la justicia, se anima a denunciar. Y la justicia, la condena fue en el 2002, la denuncia se hace en el 2019. Pasaron 5 años. Y Fiorella sale ahora acá del canal y se lo cruza caminando la calle. Como si se lo cruza caminando la calle como si nada. En el mismo edificio donde pasaron los hechos. En el mismo edificio. Eso es. Exactamente. Muy cínico. Vamos a hablar con Fiorella. Hola, Fiorella. ¿Cómo estás? Estás escuchando, te vi entrar. Y digo, qué difícil escuchar todo esto como si fuese un relato de una ficción y es tu propia vida, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? No sé. ¿Cómo estás viviendo esto de que no esté preso, esto de ir a la justicia y que no te digan por qué no está preso? ¿Cómo te sentís con respecto a tu denuncia y lo que has pasado estos años? Desde el primer momento, o sea, desde el momento en que denuncias, no es que están averiguando si es culpable o no, sino que están averiguando si yo soy una mentirosa o una loca, que es de lo que me trataron desde el primer día. O sea que al momento de denunciar, es como que es contra mí. En ningún momento fue contra él y en ningún momento me trataron de víctima a mí. Eso te pasó desde el primer día que denunciaste. Sí, desde el primer momento. Y, por ejemplo, en el juicio, con respecto a esto que decían de la pena, dijeron que se cumplían todos los requisitos para que sea corrupción de menor, pero como la pena es muy alta, la ley exige estar a favor del acusado y por eso se lo perdonaban. O sea, eso fue lo que dijeron en el juicio y con eso le sacaron corrupción de menor. ¿Por eso la condena no fue de 18 años? 18 era solo por abuso. O sea, con corrupción hubiera pedido más el fiscal. Pero le sacaron corrupción porque dijeron que si bien se cumplía todo, la pena es muy alta y la ley exige estar a favor del acusado. ¿Quién te ayudó en todo este proceso, Fiorella? ¿Qué sola estuviste desde el primer día que hiciste la denuncia, no? Mi madre declaró a favor de él. Mi hermano declaró unos hechos que él nunca había dicho. Por ejemplo, había dicho que Ferreira le mostraba videos de violaciones y que tenía como un stack de revistas pornográficas, todo eso, que él, mi hermano, nunca lo había dicho y lo dijo en el juicio. ¿Tu mamá declaró a favor de él? Sí, ella declaró a favor de él. ¿Sabes por qué? Incluso estando condenado y todo, ella seguía llevando a mis hermanos, que tengo hermanos más chiquitos, uno de ellos que es discapacitado, y igualmente lo seguía llevando. ¿A la cárcel? A la casa de Ferreira. Claro. O sea, que nunca contaste con el apoyo de ella para denunciar, o sea, ¿fuiste solita? No, yo denuncié sola y, o sea, siempre estuve sola. Igualmente con ella es como que nunca la tuve como madre, digamos. ¿Nunca te creyó? Ella ya sabía desde que yo estaba en el secundario y luego mi hermano le dijo que había visto a Ferreira, donde yo estaba durmiendo, que lo había visto a él
así desnudo. O sea, ella ya estaba enterada y también mi hermano le había dicho. Y no hizo nada. Lo veía. Fiorella, ¿qué edad tenías cuando denunciaste? Denuncié en el... Primero hay una denuncia del 2013 que yo no la seguí porque todavía seguía viviendo ahí. Claro. Y en la comisaría no me... O sea, no me ofrecieron ningún refugio ni nada de eso. Simplemente me dijeron que el día que... O sea, que vos fuiste a denunciar y volviste a la casa del violador. Claro. Y después denuncié recién en el 2019. Claro. ¿Cómo fueron esos años, Fiorella? Desde los 12 años, creo que dijo Mariana, hasta los 22, que sufriste todo este tipo de abusos y violaciones. ¿Cómo hacías para vivir tu día a día? No sé, yo creo que ya eres como que, de alguna forma, como que disociaba y también ya estaba como acostumbrada a que esto era lo normal. De hecho, tardé mucho tiempo en tomar esto como abuso. O sea, para mí era difícil saber si era abuso o no era abuso, hasta que después, viendo otros casos y demás, ahí reconocí que era un abuso. Que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque es evidente que es abuso. ¿Qué es lo que hace que una víctima que está sufriendo lo que estaba sufriendo vos dude? ¿Qué te hacía dudar de que fuera abuso eso? Es que no sabía, porque como la mayoría de las veces era cuando yo estaba durmiendo, o sea, que me despertaba y ya lo tenía a él, yo no sabía si eso contaba como abuso o no. Mirá, qué locura. Bueno, es lo que sucede ¿no? con un abusador y una víctima, ¿no? Que la hace dudar, que termina... Claro, aparte fue, aparte como su vida, desde los 12 años, la normalidad para ella era ser abusada. Eso. Y aparte con una madre que ni siquiera legitima lo que ella está viviendo. Permitime, Mariana, hacer una reflexión. Y para la justicia, que ese miserable le muestre un canal porno, no es corrupción de menores. Claro, es tremendo. Totalmente. Le pregunto a ese fiscal, a ese juez. No, el fiscal bien. El fiscal pidió 18 años, todo. Está bien, pero el juez. Digo, ¿no es corrupción de menores? Sí. Era, ¿qué edad tenía cuando te mostraba el canal? A partir de los 12 años. Bueno, ellos dijeron que sí era corrupción de menores, pero que la pena es muy alta y la ley exige estar a favor del acusado y que por eso lo disculpaban, si bien sí contaba como no, corrupción. No, es una mentira. Eso, sí, totalmente. No, es que no, no, es que no, 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 es una mentira. No, no, pero eso no. Ahora, ¿la escuchás? Y ahora, cuando vos vas ahora a la justicia y le decís, ¿por qué no está preso? Ellos lo que dicen es que ellos lo van a notificar y que él debería presentarse por voluntad propia en la comisaría como para decir que lo metan preso él mismo. Les doy una noticia a todos, no se va a presentar. Perdón que les spoilé, no se va a presentar a que vaya a ir a la cárcel. Es insólito. No se va a presentar. Es absoluto. O sea, estamos hablando de que el abusador de Fiorella, que le hacía todo lo que Fiorella nos está contando, hoy salís a la calle, particularmente en la zona de Tigre, de Don Torcuato, que es donde está viviendo aparentemente, salís a la calle, te lo cruzás en la panadería, te lo cruzás en la verdulería, al tipo que le hizo todo eso a Fiorella. ¿Alguna vez te lo cruzaste después de todo sí, esto? Sí, de hecho, él mismo en el juicio, él dijo que seguía contactándome y ni siquiera me pusieron un botón antipánico, ni una restricción, nada. Y después yo estuve enviando mails al tribunal quejándome de esto y ellos me denunciaron a mí por quejarme. Dijeron que yo mandaba 5 mails por día quejándome y me denunciaron por hostigamiento, bueno, el juez Domingo Altieri. Ah, bueno. Ser una mala Domingo, Domingo Altieri. Domingo Altieri. Que es el juez que lo protege. Eso es ser una mala víctima. ¿Por qué decís que lo protege? ¿Sentís que está protegido por la justicia? Toda la responsabilidad es de él. El día del juicio había otros 2 jueces, pero eran como suplentes. O sea, los vocales son. Claro, él es el presidente del tribunal. Sí, y él, los vocales, yo después como que intenté hablar con ellos y como que se desligaban de todo eso, le daban la responsabilidad a Altieri. Y bueno, Altieri es el que yo, por ejemplo, intenté decir todo esto de que me lo seguía cruzando, de que él mismo había dicho en el juicio que seguía contactándome. O sea, lo dijo el mismo Ferreira. Y bueno, no me ponían ninguna restricción ni nada. Y después, porque yo me estuve quejando 1 año y medio, mandando 5 mails por día. ¿Es normal esto que un juez denuncie por hostigamiento a una víctima que está mandando 5 mails por día porque está reclamando que se cumpla la condena? Yo voy a contar todo un poco. Es decir, por un lado, no es normal que denuncie a una víctima por hostigamiento. Pero sí, hay mucho señalamiento, no solo de los jueces, sino de los secretarios y los prosecretarios, cuando, sobre todo, mujeres se quejan. Y esto yo lo digo, me hago cargo de lo que digo. Cuando uno incluso, ni qué decirte como víctima, pero incluso como profesional, haces una queja prolija como corresponde hacerla, hay mucho señalamiento.
decir, a las mujeres. Bueno, pero por ejemplo, es así, porque, y sobre todo a las víctimas. La buena víctima, entre comillas, por supuesto, cuando se trata de una mujer... ¿Qué tiene que esperar callada? Son las víctimas modositas. Claro. Son las víctimas acomodaticias. Que siguen siendo víctimas. Exacto, que por supuesto calladitas. Siguen siendo víctimas. Porque el, acá... No, no, pero me refiero a que siguen actuando como víctimas en todos los ámbitos. Exactamente, sí, sí. Y a que se no implican. Hostigan, no porque Fiorella es hostigado, justamente, digamos, a que no piden justicia permanentemente. Y ahí hay un folclore hacia el interior del Poder Judicial respecto de esto que decía sí. Elba también, que no ocurre, fíjense, cuando los delitos... toman mucho estado público y son, por ejemplo, una entradera bancaria o, digamos, robos en general o delitos que impactan mucho más en la opinión pública, porque cabe la pregunta de por qué estos delitos no impactan todavía hoy como si impactan otros delitos. Fiorella, esa es otra pregunta ahora, vigente. ¿Eh? Sí, ¿por qué ahora, esto no nos porque siempre altera? Da la sensación de que eso le pasa a los demás. ¿No? Claro. Bueno, hay ajenidad. No te va a pasar a vos. ¿Y por qué hay mujeres dispuestas a acompañar a los abusadores? Como vimos en el caso de la madre del periodista de Rosario, sí. Juan Pedro Aliard, sí, como sí. vimos en el caso de la esposa de Mancheri, que total, lo defendió total. Y lo debe seguir defendiendo hasta las últimas consecuencias, y como vemos en este caso. Es decir, ahí donde hay una mujer capaz de acompañar a un, en este caso, adulto responsable que abusó de una menor, hay, ¿cómo no va a haber prosecretarios, secretarios totalmente. Y jueces obvio. Que también estén dispuestos a... tildarla a ella de mala víctima porque no sabe esperar. Pero un momento, sí, no, no, perdón, le quería... Recién Fiorella dijo algo importante cuando le preguntaste si se había contactado de vuelta. Vos evidentemente lo tuviste que ver en el juicio y tuviste que escuchar lo que él dijo, porque él se defendió. ¿Cómo se defendió sí. él? ¿Qué dijo? ¿Qué sentiste cuando vos lo tuviste a tu abusador cara a cara? Lo que él declaró no lo escuché. No estabas, no estabas presente. Claro, no, esa parte no. ¿Alguna se te presentó en la calle, te lo cruzaste? Vos decís que te contacta, ¿de qué manera? ¿Te claro, escribe? Claro, en la calle lo crucé varias veces porque, bueno, él trabajaba ahí en Palermo y yo en ese momento estaba trabajando en un shopping también por la zona y ¿pero sí, no me lo tenías cruzó, un perímetro, creo. Fiorella? No, no me habían puesto nada. Si bien él dijo en el sí. juicio esto, sí. no me pusieron nada. Y después de un año y medio de yo quejándome, me habían puesto supuestamente uno. Pero después cuando él violentó esa restricción, que yo lo quise denunciar, no sé qué pasó, pero no. Fiorella, ¿vos lo grabaste? Claro. Perdón, Calle. ¿Vos lo grabaste a él en algún momento? Hay un sí. video, me están diciendo en producción, o un audio hay, sí. ¿Es un audio? ¿Vos lo lograste claro, registrar? Claro, eso fue cuando lo vi en la calle. Pero igualmente, por ejemplo, yo quise apelar y a mí no me dejaron apelar nunca. Él apeló antes del juicio, después del juicio y siguió apelando siempre. A mí no me dejaron presentar ninguna apelación. ¿Qué no me dejaron poner te dieron? Ninguna. Es muy impresionante lo que vos decís, Mariana, del audio. El audio de escucharlo a él frente a frente a Fiorella es tremendo. Vamos a escucharlo, adelante. Son dos audios distintos. Aberrantes. Una confesión. ¿Sabes lo que decía este tipo? Casi una justificación. Casi una justificación. Increíble. En el juicio decía, ella me denunció. Y después volvió a vivir conmigo, o sea que es una mentirosa. ¿Saben por qué volvió a vivir? Porque le dijo Fiorella, no tenía dónde vivir. Fiorella, por eso volvió a vivir. ¿Cómo? Él se defendió diciendo, me denunció, pero después volvió a vivir conmigo, o sea que es una mentirosa. No tenía dónde vivir. Ahora, Martín, ¿qué quieren que haga? No, Torcuato, dijiste, ¿no? Es un rumor, porque es un no rumor. Sabemos. Ahora que lo sacaron del edificio. Claro. Sí. ¿Y vive tu mamá sigue viviendo con él? No se sabe. No, ella está con otra pareja. ¿Y habló con vos después del juicio que lo condenaron? ¿Te pudiste acercar? ¿Te creyó? No, yo después con ella no... No preferiste no tener... No, ya desde años antes ella sigue teniendo contacto con él y todo, pero conmigo nunca. Okay. ¿Vos por qué dijiste antes que el juez, que no me acuerdo el nombre, perdón, lo sí. protege? Altieri. Sí, Domingo Altieri. ¿Qué sabes de eso? Porque él es el único responsable, es el que siempre, cada vez que yo quise apelar, no me dejó apelar nunca, quise poner querellantes, no me dejó poner ningún querellante. A él le aceptaron todas las apelaciones, que fueron un montón. ¿Pero por qué crees que lo hace? ¿Tenés alguna teoría? No sé, yo lo que veo es que es todo en contra mío desde el primer momento. Todo el tiempo me están denigrando y todo el tiempo me están, no sé, tratando a mí como la delincuente y a él como la víctima. Vos dijiste desde el principio, porque ella dijo desde el principio, que apenas vos empezaste a hacer la denuncia, uh-huh. fuiste de alguna manera
lo digo con todo respeto, ¿no? Que se te burlaban, te trataban de loca. Sí. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? ¿Dónde te presentaste la primera vez para denunciar? ¿Y quién te trató así? ¿La policía? ¿Quién? Eso ya más en el tribunal y también durante la pericia, porque por ejemplo tuve una pericia en pandemia y yo no tenía wifi, o sea, tenía los datos móviles, se me cortaba todo el tiempo y la licenciada de la pericia, que se llama Adela Watt, me decía que solucione mis problemas con el internet, que ella no podía estar esperándome. Después me decía, por ejemplo, yo le había dicho que nunca había tenido novio, nunca había tenido pareja, todo eso, y me decía que qué raro, como que no me creía. Después hizo todo una pericia falsa, porque yo no llegué a relatarle ningún hecho. O sea, yo a la licenciada de la pericia jamás le relaté nada del abuso ni nada, porque se cortaba todo el tiempo y ella se basó en el testimonio que dio mi madre, que es un testimonio que como que a favor de ella, para salvarse de ella. ¿Y esto lo denunciaste? Digamos que sí, lo denuncié, pero todo el tiempo lo archivan diciendo que es como que yo lo pienso. O sea, es como gaslighting lo que me hacen, o sea... Sí. Como diciendo que es una suposición mía y que es una ideación mía de que ellos trabajan mal y así. Como que vos fabulás. Claro. Por los términos que usás, que te debes analizar, ¿no? Debes estar intentando salir adelante a través de la terapia. ¿Qué haces para estar bien, para sobrellevar todo esto que te pasó? Bueno, con respecto a la terapia, todo el tiempo me trataban de loca por si tenía que ir al psicólogo. Porque yo a los 14 años tuve anorexia, entonces, bueno, mi madre se enojaba porque yo no comía y le decía a los vecinos que yo tenía un parásito intestinal, porque le daba vergüenza que le digan que ya no me daba de comer. Entonces, la primera vez que me dejó en la calle fue a los 14 años por esa razón, porque le daba vergüenza. Por sufrir anorexia. Vecinos... Porque vos sufrías anorexia, porque además estabas sufriendo abusos, ¿no? Digamos, claro. Venías sufriendo abusos. Pero a raíz de eso me estuvieron tratando de loca todo el tiempo, porque, o sea, por tener anorexia ya era loca. Y a partir de ahí empezó lo de sos una loca y una enferma, que se trasladó incluso hasta el día de hoy con el juicio. Fiorella, me imagino que el departamento donde vivían era chico, por cómo, por la ubicación, ¿no? Te quiero decir, por ser el de portería. Claro. Pero, ¿dónde estaba tu mamá cuando pasaban estos hechos de abuso? Bueno, ella en ese momento trabajaba todo el día y... ¿Y nada. No vio ninguno de los 200 hechos? No, el que vio fue mi hermano durante la noche, una vez que él volvió, que había salido a bailar, creo, y lo vio a él una noche. Y ahí él le comunicó a ella. Sí. Pero bueno, ella no hizo nada. Qué bueno. ¿Qué edad tenía tu hermano cuando lo vio? Él tiene un año menos que yo. Ah, sí. Sí. Fiorella, ¿y vos decís...? Igualmente mi madre, que por ejemplo, que ahora me hiciste acordar, ella declaró en el juicio... También incluso, ella me decía que ponga un mueble yo detrás de la puerta, porque yo dormía sola en la boblera, que ponga como una mesita de luz que había ahí detrás de la puerta para que él no entrara. O sea, esa era su solución. Así que él sabía. Es decir, que ella sabía entonces. Claro que sabía. Claro que sabía. Sabía. Era cómplice. Ella misma te está diciendo que vos pongas un mueble para que él no entre. Claro, ella sabía desde que yo estaba en el secundario, pero después ella en el juicio dijo que ella no sabía. Era cómplice. Sí, era cómplice. Una cómplice. Era cómplice. Tu mamá es cómplice. O tu progenitora, cómplice. Es muy duro eso, Fiorella. Es muy duro lo que viviste. Muy duro. En nombre de un deseo incontrolable, en el audio escuchábamos recién, para subrayar este guión, me gustás mucho, ¿no? La idea de que la pasión desbordante del hombre, insisto, de que el deseo incontrolable tiene que contar a veces incluso con el aval de las mujeres. Y bueno, son así. No pueden efectivamente regular lo que sienten. Necesitan tener más sexo del que tienen conmigo. Esto lamentablemente es algo que ata a muchas mujeres en una estructura de violencia machista. Obviamente, y además, cuando la escuchamos a Fiorella y lo que escucho que te decía la perito... que te tenía que hacerte la pericia psicológica y decirte, qué raro, no tenés novio. Te juro que se me hiela la sangre, que estemos en manos de estas personas, no sé. Sí, la violencia institucional. Y además, perdón, lo que dice... Mariana, digo, vos obtuviste una condena, ¿no? Un veredicto condenatorio 9 años. ¿No se le ocurre a ese tribunal establecer si lo vas a dejar en libertad porque el código de procedimiento te dice esperar a la próxima instancia? De establecer una medida cautelar de no acercamiento. Claro, totalmente. No se les... algo mal hecho. Y una medida cautelar efectiva. Claro, no se les ocurre. Una tobillera electrónica, algo. Claro. Digo, y aparte con lo que hablamos de la corrupción de menores. Uh-huh. Yo esto lo leí porque está en la causa, Fiorella. Uh-huh. Que vos, tu vida se vio interrumpida. Vos recién decías no pudiste tener novio, por ejemplo. Uh-huh.
La pericia dice que a vos inclusive te cuesta el vínculo con los hombres. Digo, claramente te corrompió siendo menor y eso todavía te afecta el día de hoy. Claro, sí. Y ellos lo toman como, no sé, como insignificante. Pero no es insignificante. Pero todo lo contrario. 10 años fue durante todo lo que es tu maduración. Estuvo toda y tu sexualidad, abuso. ¿No? Claro. Ahora vos tenés ¿Qué secuelas? Te iba a preguntar, ¿qué secuelas sentís en tu día a día más allá de esto, de tu relación con los hombres, que es obvia la secuela, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué más te afectó? Digo, ¿llevas una vida normal? ¿Trabajás? ¿Vivís sola? ¿Cómo es tu vida, Fiorella? No, ahora estoy trabajando de forma remota porque estudié programación y estoy trabajando de eso. Pero sos una sobreviviente. Es una sobreviviente total, sobreviviente de todo, desde los 12 años que estás viviendo pero en el infierno. Igualmente, por ejemplo, a mí me pasa que, no sé, veo una noticia de un abuso infantil o algo y es como que me parece como algo, no sé, como normal, te dirían. O sea, es como que no me impacta de la forma de decir. Que debería. Algo. ¿Con quién hablaste por primera vez esto del abuso? ¿Cómo empezaste a hablar? No, creo que con gente de las redes sociales. O sea, no con ningún familiar ni nada. De encontraste hecho, ahí la forma, claro. Fíjate, de hecho, ¿no? en esa carpeta que tiene armada Fiorella, hay unos recortes que vos tenés de mensajes que vos dejás, entiendo que en un blog, que son del 2011, 2013, donde vos contás lo que te está pasando. Claro, son mensajes a una persona que ellos todo el tiempo buscaban mensajes míos de las redes para ponérmelos a mí en mi contra. Y, por ejemplo, hay mensajes donde decía que él me amenazaba de muerte. O sea, porque yo contaba en tiempo real lo que sucedía. Y, bueno, todo eso es como que lo desprestigiaron y no le dieron importancia. Y como que, no sé, usaron las cosas para atacarme a mí. ¿Qué buscabas? ¿Un blog con gente que ayudara a personas que estén en alguna situación así particular? No, no era un blog, eran mensajes privados con... ¿Pero con qué gente? ¿Gente que conocía? ¿Gente que buscabas cómo? Ah, sí, de una red social de música. Ah, de música chat, era. Digo, o sea, encontraste en desconocidos sin rostro la contención que no pudiste encontrar ni en tu madre, ni en la justicia, ni en la que te hizo la pericia, ni en nadie. Sí, y de esa forma fue que entendí que era un abuso. O sea, te diría que hasta el 2019 no estaba segura de si contaba o no como para denunciarlo. Qué bárbaro. ¿Y tu hermano? Qué bárbaro. ¿Tu hermano lo ves? No lo veo mucho porque él vive en otra zona. Pero no, con él igual tengo buena relación, pero a distancia. Bueno, pero él declaró, digamos, a favor tuyo, obviamente, ¿no? Él declaró los hechos que le sucedieron a él, que yo no estaba enterada. O sea, nunca dijo nada hasta el momento del juicio. ¿Tu abogado es cómo conseguiste tu abogado? Durante todo el juicio fue más que nada la fiscalía. Bueno, tú no le representaba a la fiscalía, ni abogado tenía. Ni abogado. Ni del Estado. No, el Estado no te da abogado, te da cuando sos acusado. Claro. Cuando sos víctima te da abogado. Perdón, porque no... Digo, claro. O sea, por eso tenés que ir vos misma, digamos, ¿no? Por eso ella es la que le manda los mensajes al juez, porque no tiene un abogado atrás que esté mandándolos por ella. Que para eso está la fiscalía. La fiscalía es la que está representando no solamente al Estado, sino también a la víctima en la persecución de este delincuente. Ahora, yo quiero, esto me parece, Mariana, que es bueno recalcarlo cada tanto, que esto no es una presunción, no es una denuncia que vamos a ver. Aprobada. Está recontraprobado. Por eso, están viendo, nosotros ponemos a cara limpia, digamos, sin blur, sin tapar, la cara del violador. Y le decimos abiertamente violador, porque ya lo confirmó la Corte Suprema. Exacto. Ese hombre que están viendo es un abusador de menores. No hay duda, no hay vuelta, está recontra confirmado esa situación. Exacto. Y quería preguntarle a Fiorella, ¿papá biológico tenés? ¿Falleció? ¿Está al tanto de esto? Sí, tengo, pero en esos años no lo veía. Ah. ¿Y ahora se acercó? Sí. Ok. Pero igual, o sea, es como que... Durante la mayor parte de mi vida es como que estuve siempre sin familia, digamos, sola. ¿Tenés amigas, amigos, gente para hablar, para salir, para apoyarte? No, por ejemplo, no soy de salir ni nada de eso. Y, por ejemplo, en un momento me daba mucho miedo salir a la calle, entonces no salía nunca.
¿Por cruzártelo a él o por la gente te da miedo porque no sabes con qué te puedes encontrar? No sé, me daba mucha ansiedad salir, la gente, que me miren, calle, todo eso. Calle, también, bueno, esto es algo que es un rasgo muy común en los niños y adolescentes que han sufrido abuso en la casa durante mucho tiempo. Se genera una fobia a la a todo lo que es el afuera, porque se sienten no tienen la seguridad en la casa, entonces cómo la van a tener afuera. Claro. Genera de que les sea mucho más difícil poder hacer amistades. ¿Cómo le cierra la palabra de la madre igual, ¿eh? No entiendo el papel de la madre, la verdad, discúlpenme. Ahora judicialmente no entiendo por qué ella no, digamos, está bien, entiendo que el juez Domingo Altieri se lo niega, pero pregunto, ¿por qué si ella quiere apelar y apela y quiere apelar? Pero acá no estamos ni siquiera hablando de, digamos, que tenga que apelar, o sea, el tipo está condenado. Era, claramente, pero si ir a buscar, tiene que estar preso. Y llevarlo. Tiene que estar preso. Claro, pero y no básicamente puede apelar y él se molesta porque básicamente, recibe cinco mails. Básicamente, el juez. Básicamente porque no tiene un abogado que vaya, que se presente. Porque es una víctima. Porque es una víctima que vos la retrataste en esa palabra de sobreviviente, Mariana, perfectamente. Claro, claro. Esta chica es una sobreviviente que está tratando de rehacer su vida como puede y es el fiel ejemplo, y acá Franco no me va a dejar mentir, de cómo queda una víctima de abuso sexual. Total. Cuando la abusan cuando es una menor. Queda, como nos cuenta Fiorella, con miedo de salir a la calle, bueno, sin relación con otras personas. Yo veo igualmente, digo, Fiorella, sos una mujer muy fuerte. O sea, te veo muy entera y peleando por justicia, porque en otros casos las mujeres siguen soportando quizás las violaciones. Absolutamente. Quizás siguen sin poder salir adelante, sin ni siquiera tener la capacidad de vivir por sí mismas, ¿no? Entonces se nota que sos muy fuerte, que has llevado todo esto adelante sola, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro de la fuerza que tenés. Y es increíble, por eso estamos acá haciendo este caso, que con una mujer víctima que viene hace tantos años sufriendo esto, que logra lo que logra, que es que lo condenen al violador, no esté preso. Es, o sea, es increíble. No tiene explicación. Mira, acá está Elba, está María. No tiene explicación. Ahora, nadie inició en el Consejo de la Magistratura un jury al tribunal. Digo, nadie inició nada. Porque vos condenás a un violador a 9 años, tiene que estar con una medida restrictiva. Y ni hablar cuando lo confirma casación. Claro, pero digo, ni hablar. No, vamos, se tiene que ir a buscar corriendo. Y después nos ponemos a hablar del banco de ADN, de... Imagínate lo lejos que estamos de todo. Ni siquiera lo van a buscar cuando ya tienen la condena. Cuando está confirmada la condena, tienen que ordenar inmediatamente que lo vayan a detener. Ese tipo es un peligro para la sociedad. Estamos hablando que Carlos Alberto Ferreira es un peligro para la sociedad, pero no es un peligro de los últimos 12 horas, es un peligro de los últimos 5 años, desde que ella hizo la denuncia, y a nadie le importa, que eso es lo más increíble de todo. Pregúntenle a los padres de Soledad Barnia, del caso Barnia, década del 2000, cuando un violador en el edificio termina matando, claro. No se había enterado en todo el edificio que había un violador viviendo ahí, que había cumplido una condena, ¿te acordás? Sí, claro. Y la mata a Soledad. Digo, hay muchos casos donde vuelven a reincidir. Exacto. ¿Él sabe de dónde vivís, por ejemplo? No. No. O sea que vos en ese sentido te sentís tranquila, ¿no? De que no, más allá de que necesites un botón antipánico y una perimetral, lo mínimo, ¿no? Lo estamos pidiendo lo mínimo, sí, ya. Total. Pero bueno. Claro, porque ahora encontré la forma de trabajar de forma remota, digamos. O sea, buscaste trabajar en forma remota para no salir de tu casa. Uh-huh. Bueno, fuerte. Ese es el derecho más que pendiente, el de poder desarrollarse personalmente de forma integral. Y eso no depende solamente de que en este caso el agresor esté o no preso. ¿Quién le devuelve o quién le suministra ahora a Fiorella las herramientas para detener esa condición de sobreviviente? Yo coincido, por supuesto, es una sobreviviente, pero quienes fuimos víctimas de abuso sexual también tenemos el derecho a no funcionar como sobrevivientes el resto de nuestras vidas, poder tener una vida propia, no atada a la condición o a la mera condición de sobrevivientes. Entonces, digo, este es otro montón, un conjunto de aspectos vinculados a derechos no escritos, digamos, a leyes no plasmadas en ningún libro, pero leyes al fin y al cabo, que no nos asisten, que no nos acompañan para nada. Lo que Fiorella cuenta respecto del desarrollo de su sexualidad es absolutamente central para entender las herramientas que necesitamos para poder prevenir el abuso sexual. Porque acá no está fallando solamente el señor Altieri como juez. Acá también falló todo el sistema cuando no pudo acompañar a Fiorella
lo suficientemente rápido como para que ella rápidamente pueda detectar que eso era abuso. Exacto. ¿Por qué tardamos tanto tiempo, a veces décadas, en darnos cuenta de que algo es abuso o no? Porque no están las herramientas. Y si cortás la educación sexual integral en las escuelas, menos herramientas vas a tener para poder detectar esto. Exactamente. Fiorella, te acompañamos y estamos acá para seguir reclamando con vos. No estás sola. Muchas gracias. Todo lo mejor. Y de verdad que deseo que esto que lograste, que es que este hombre tenga una condena, se lleve a cabo para que puedas pasar de capítulo. Así que contás con nosotros en lo que podamos ayudarte. Gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a cambiar de tema. Bueno, 20 días después de haber atropellado y matado al motociclista, la joven, que se decía llamar la Toretto en las redes, se entregó a la justicia. Una imagen fuerte. Esta mañana empezó su declaración. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Martín, tenemos un informe. Antes, esas son las imágenes que se dieron a conocer anoche. El momento en el que se entregaba. En que se entregaba junto a su mamá. Ahí la vemos. Ahí está. Ese. Ahí está. Ese es el momento en donde ingresaba. Entonces, está muy complicada. Ese hombre calvo es el abogado defensor. Sí. Vamos al informe. Esta es la imagen que la familia de Rubén Armand quería ver desde el 12 de abril. De esta manera se entregó la Toretto y está detenida. Así llegó Felicitas Alvite, acompañada por su madre y su abogado, a la DDI de La Plata hace instantes. Esa noche en La Plata, el accionar irresponsable de Felicitas Alvite, la joven TikToker que se hace llamar La Toretto de La Plata, acabó con la vida de Armand, dejando a su familia en el más completo dolor. La acusada se entregó anoche, después de que la Cámara de Apelaciones confirmó su pedido de detención por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Pasaron 20 días desde el siniestro vial. Y nos levantamos un día, prendimos la tele y nos encontramos con las imágenes. Qué fuerte. Muy fuerte ver cómo sucedió, ¿no? Por un lado es entender lo que pasó y por otro lado es muy, muy, muy fuerte. Sí, sí, más que nada por mi madre, ¿no? Que todavía no lo entiende. La situación procesal de Alvite se agravó cuando la jueza de garantías, Marcela Garmendía, aceptó el pedido del fiscal Fernando Padován para modificar la carátula del caso. La fiscalía argumentó que la Toretto era consciente de su manera imprudente de conducir. El semáforo ya está en rojo, pero está claramente en rojo. No, claro. no es que justo de amarillo, de verde, amarillo. Claro. No, está claramente en rojo. La vida de la joven cambió radicalmente desde esa noche. Estamos en Citibel, en la calle 489 Este. Es el domicilio de Felicitas Alvite, conocido como La Toretto. Aquí vive junto a su familia y según el relato de algunos vecinos, nos contaban que ya desde el día 12 de abril, momento en que sucedió este accidente o este asesinato en la intersección de 13 y 532, este domicilio ha bajado las luces y también ha perdido el movimiento cotidiano que solía tener. Si bien tanto Felicitas como la familia siguen viviendo en este lugar, los movimientos son casi nulos. Incluso en la jornada de hoy, que se ha conocido el pedido de detención por parte de la fiscalía. Así es la casa donde vive Felicitas Alvite, la Toretto. Felicitas, la chica de bien, sana, que no se droga ni consume alcohol, como dijo su abogado, seguramente pasará un buen tiempo en la cárcel. Mientras, la familia de Rubén Armand sigue su duelo. Bueno, mucho para conversar sobre este tema, ¿no? Nosotros veníamos tratando esto desde el principio. Tuvimos aquí a la familia de Rubén reclamando justicia porque había habido muchas irregularidades también en el momento del siniestro, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que tardaron en denunciar la muerte de Rubén. Eso es por parte de la policía. Ahora, lamentablemente, cuando vos cometés una acción y esa acción va en contra de las leyes, tiene sus consecuencias. Sí. Es indefectible, es inevitable. Vamos directo al móvil en la DDI de La Plata. Juan, ¿qué está pasando, Cosca?
Ahí está llegando la mamá, me parece. En este momento está ingresando la mamá de Felicitas. Señora, disculpe, ¿podemos hablar un segundito? Bueno, está ingresando la mamá de Felicitas Alvite a la fiscalía. Aquí llegó Felicitas Alvite pasadas las 11 de la mañana. Hace más de 3 horas que se encuentra declarando frente al fiscal. Y según el testimonio que pudimos obtener en la jornada de ayer por parte de los abogados, está clara cuál va a ser la línea de la defensa. Recordemos, Felicitas Alvite ayer llegó el pedido de detención, decidió junto a Gliemo, su abogado, entregarse en la DDI de la ciudad de La Plata, donde pasó la noche ya en situación procesal, y hoy llegó a las 11 de la mañana aquí para prestar declaración. Más de 3 horas, y también estamos atentos a ver cómo va a continuar, si vuelve a la DDI de la ciudad de La Plata o si va a ser alojada en alguna de las alcaldías. Lo que nos contaba Mariana es que claramente su equipo de abogados va a pedir la excarcelación para que todo el proceso judicial lo pueda pasar directamente en su casa. Bueno, es probable que se la den, ¿no es cierto? Si ella asegura que no va a fugarse y si colabora con toda la investigación y todo, vamos a ver qué declara también, ¿no? Qué es lo que está declarando, 3 horas declarando. Y me gustaría saber cuál es esa línea que va a seguir la defensa. Tenemos una nota con el abogado, una nota que le hiciste ayer, ¿verdad, Cosca? Claro, porque ayer alrededor de las 8 de la noche, nosotros en primer lugar habíamos ido al domicilio, vimos que había poco movimiento, llegamos a la DDI, finalmente allí se entregó y allí pudimos charlar con sus abogados. Vamos a escucharlo, dale. Estamos en la DDI de la ciudad de La Plata. Doctor, gracias por estos minutos. Hace aproximadamente una hora su defendida se entregó finalmente. Sí, efectivamente estamos con el doctor Irizarri, con quien venimos a poner a disposición de la justicia Felicitas, porque hoy por la tarde nos notificamos que la Cámara de Apelaciones convalidó la orden de detención y en consecuencia para ponerse a derecho vino Felicitas a ponerse a disposición de la justicia y esperar mañana a declarar ante la Fiscalía para dar su versión de los hechos, que es absolutamente opuesta a la hipótesis que tiene el fiscal respecto de este hecho. La hipótesis del fiscal es que venía corriendo una picada por Avenida 13 en camino hacia Citibel. Exactamente, eso es absolutamente erróneo, equivocado, falso. Ella simplemente estaba siguiendo un automóvil que ella sabía que era de Citibel. En consecuencia, no hubo ningún tipo de picada, ni mucho menos. Sí hubo un manejo imprudente, sí hubo un manejo negligente, pero no hubo ningún tipo de picada. ¿Cómo justifica a su defendida o qué le ha contado en base a la situación de los semáforos en rojo, doctor? Son varios los que cruza en los primeros momentos, ¿no?, de la jornada del 12 de abril. Bueno, ella es en este sentido es franca y nos dice que los pasa en rojo por miedo a perder al otro auto y también dice que mira a los costados y hace seña de luces. Esto es realmente lo que nos dice ella y nosotros estamos... Creemos que pasa, no se olvide también de que estamos en un horario de las 2 de la mañana, estamos ante una chica que no conoce el tránsito de la ciudad de La Plata, estamos también con... hay que valorar el tema de la inseguridad, no es un tema que pase, o sea, que sea absolutamente excepcional. Hoy día mucha gente pasa en rojo de noche. ¿Ella conoce a la persona que manejaba el vehículo al que estaba siguiendo según su relato? Sí, la conoce perfectamente. Eso lo va a explicar mañana ante la Fiscalía. ¿Va a ser un testigo clave quizás en esta investigación? Y yo pienso que sí, que es sustancial, porque de corroborarse y verificarse la hipótesis de la defensa de que no hubo picada, no lleva necesariamente al cambio de calificación legal. Le hago la última que tiene que ver con la difusión de diferentes posteos en las redes sociales que también tuvieron mucho impacto en los medios de comunicación y le pregunto si esto está añadido a la causa y si puede llegar a tener algún tipo de injerencia. Sí, está añadido a la causa. Yo pienso que es como todo joven que hace un posteo. Yo no sabía ni que existía esto de un challenge en TikTok donde ella hace un video y pone una frase de otra persona, pero... Que hace realmente referencia a que ella le gustaba correr con vehículos en la calle. Es una frase de este Toretto, un personaje de Rápido y Furioso, que tiene más de, o sea, decenas de miles de posteos de eso, porque esto era lo que se dice trending topic, algo por el estilo. En consecuencia, no se puede tomar eso como una cuestión como de cargo o un agravante. Muchas gracias, doctor. No, usted es muy amable.
Bueno, está clara la estrategia de la defensa, las imágenes dicen otra cosa, ¿no? Ella venía corriendo par y par con otro auto, por supuesto, ella tiene todo el derecho ahora de declarar de y demás. Claro. Es duro ver a una chica de 20 años que sabemos no tenía la intención de matar, ¿no? Siendo ahí encarcelada, pero la realidad es que los actos tienen consecuencias. Absolutamente. Y vos salís a todo lo que da y te pasás todos los semáforos en rojo, corriendo picada o no corriendo picada, podés matar a alguien y esto fue lo que sucedió. Pero ¿sabes además qué es lo más qué es lo más importante? Esa que los jueces son del lugar. Esa calle, esa intersección es muy conocida. Sin perjuicio que a determinada hora algún que otro semáforo, alguien podría pasarlo en luz roja a las horas de madrugada. No esta que cruza 531, que es circunvalación. Pero aparte, si vos tenés miedo y cruzás en rojo, el semáforo cruzás rojo. Muy despacito, mirando, pasás a toda velocidad. Además estás hablando de la calle, de esta intersección es una de las más rápidas de todas. Y aparte, por tener miedo a perder al auto que iba adelante. Y además tampoco, porque vivía en Citibel. Tenía que atravesar, tenía que ir todos los días, que iba para desde La Plata hasta la casa, por esta calle. Y aparte, no entiendo cuando la O dice, no conoce, no sé si dijo las normas de tránsito. No conoce el lugar. La señalización de La Plata. Cuando se pone en rojo el semáforo es en La Plata y en todo el mundo. Tenés que frenar. Se termina de acuerdo. No hay vuelta. No voy a conocer esa intersección. Al móvil nuevamente, Cosca, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Excelente. Sí, Mariana, excelente tu nota de ayer, digo, con el abogado, ¿no? Preguntaste todo lo que le hubiéramos preguntado desde acá, obviamente, que hemos seguido tan de cerca esta causa. ¿Cómo está ella? ¿Qué se sabe de Felicita declarando tantas horas? Hace algunos minutos se descompensó, bien. Por eso los mismos representantes aquí de la Fiscalía decidieron llamar a la madre para que pueda ingresar y pueda quizás tener algún contacto con ella. Ahora lo vamos a terminar de confirmar, pero por eso lo que sucedió cuando hacíamos el primer contacto, que veíamos el ingreso directamente de la madre a la Fiscalía. Hago un punto acá, ahora vamos a conocer un poquito más de esta información, a ver cómo se encuentra de salud, pero quiero hablar un poco más de la situación y del relato que ponen los abogados como los hechos que para ellos fueron de esa manera, o por lo menos cómo lo van a plantear en la defensa. Como bien marcaban allí en el panel, Citibel está cerca de la ciudad de La Plata, estamos hablando de unos 5 o 6 kilómetros, y los jóvenes que viven tanto en Citibel como en la ciudad de La Plata tienen la mayoría de sus actividades dentro de la ciudad de La Plata. Otro dato importante es que Felicita Salvite vivió toda su vida en este domicilio de Citibel, por lo tanto, el ingreso más fácil para llegar directamente a su domicilio es agarrar calle 13, tomar Camino Centenario e incluso llegar hasta la intersección de la calle 489, que también es una avenida muy importante de esa zona, que tiene semáforo y que es un recorrido prácticamente directo y muy, pero muy fácil. Posteriormente también, se lo preguntamos fuera de la entrevista al abogado, tiene que ver con lo que ustedes contaban, ¿no? Pasa el semáforo en rojo, pero no solamente pasa el semáforo en rojo que nosotros tenemos en la imagen previa al contacto con el motociclista, previo a que choque, sino que unos 50 metros antes, del otro lado de la Rambla, hay otro semáforo que se puso en rojo paulatinamente al mismo tiempo. Por lo tanto, Felicita Salvite tuvo que no haber visto ninguno de estos dos semáforos que tiene una distancia de 50 metros. Y Cosca, también el tema de negarse a hacer el control de alcoholemia, eso tampoco la ayudó, ¿no es cierto?, en su propia defensa. De hecho, la jueza Garmendia eso lo marca en su escrito. Y la jueza Garmendia hace hincapié en una imagen en particular, porque hay una reconstrucción que nosotros la mostramos acá de distintas cámaras. Pero hay una cámara en particular que es la que le da la pauta a la justicia de que estaban corriendo una picada, que es esta que vamos a ver ahora, donde queda claro, es esto. Ahí no es un auto siguiendo a otro para no perderse. Claramente es una picada. Es una carrera. Claramente es una carrera. Ahí no la está siguiendo porque tiene miedo a perderse. Inconsciencia. Ahí está corriendo. Qué inconsciencia, una chica de 20 años. Esta es la imagen clave. No solamente le arruinó la vida a una familia y mató a una persona, sino que se arruinó la vida ella misma. Porque la verdad es que vos la ves ahí, ¿no? Entrando a declarar, toda una situación de por vida se arruinó la vida. Y realmente era algo evitable. Acaba de pedir un poco de responsabilidad. Perdón. Es terrible. Acaba de pedir, me están informando desde adentro de donde está realizando la declaración, pidió que vaya el juez
o la jueza, en realidad, a estar presente a la declaración. Esto entiendo que es para dilatar un poco la situación. Se lo denegaron, le dijeron, no, el juez está donde en su despacho, hágalo ante el fiscal. Entiendo que es para dilatar un poco la situación. ¿Cómo se suelen dar estas...? Estamos en vivo en este momento, Cosca está ahí en la DDI, ella está declarando en este momento, se descompensó, acaba de entrar la madre, la vimos. Todo está sucediendo en este momento, ¿no? ¿Cómo se da esa declaración? ¿Cómo es ese momento? Ella puede negarse a declarar, evidentemente quiere dar la versión de lo que pasó. Si la versión es la que dicen sus abogados, que son abogados. ¿Ella está con sus abogados o declara sola, por ejemplo? No, ella declara con sus abogados. Ella declara con sus abogados y con el fiscal, por supuesto. Y que es el que hace la instrucción. Es decir, el fiscal. ¿Y por qué dura tanto la declaración? ¿Por qué tantas horas? Porque uno tiende a pensar que ella explica, ¿no? Le leen las pruebas, los derechos que tienen, los elementos que hay. Y me imagino que debe haber mucha pregunta, repregunta, mucha manera de indagar. Si es que acepta las preguntas. Ella puede no aceptar. Además, al pedir al juez es... Claro, ella no está obligada a declarar contra sí misma. Claro, además es, quiero que venga el juez. Bueno, van, hacen la consulta al juzgado, en el juzgado le preguntan al juez, el juez le dice, todo eso es... Normalmente la gente se pone nerviosa, suele tardar más, y otras veces son bastante breves porque la persona se corta y no quiere declarar más. Porque yo me imagino, ¿no? 3 horas, todo lo que implica, ¿no? Todo ese tiempo de tensión y que una persona que está mintiendo... supongamos, es que se termina quebrando, quizás, ¿no? Claro. Ella puede mentir, está en su derecho de mentir. Su derecho de mentir. Exacto. ¿Ella puede quedar detenida hoy? No, está detenida. Está detenida. Una pregunta también desde la ignorancia. ¿Le pueden pedir peritar el teléfono para saber si eventualmente arregló para encontrarse? Ya se lo dan a ver. ¿De dónde venía? Porque la familia aquí nos contó que había registro de que ella venía de una fiesta o de estar en una reunión donde había alcohol. El teléfono, la carga la tiene la justicia. Vos calculás, homicidio simple con dolo eventual, tiene que probarlo. Okay. Ahora tiene que probarlo el fiscal. A mí me gustaría, Mariana, volviendo sobre el tema de los hechos, que vos podés tener un incidente en la calle, podés atropellar a alguien. Ahora, si encima pasaste el semáforo en rojo y subiste la velocidad, ibas borracho, abandonaste, es una cosa. Y si encima venías corriendo picada, es otra. Digo, un hecho que también puede ser como normal. Para entender, y sobre todo para todos los chicos que nos miran, ¿no? Los actos tienen consecuencias. Claro. Total, o sea, lo que haces puede terminar mal, ¿no? Entonces, realmente no es un chiste, no es un juego, ¿no? Ella se jactaba de esto en las redes. Y la vemos entrando ahí a la DDI a declarar y que posiblemente vaya a tener una condena altísima, habiendo matado a una persona y cargando con eso en tu conciencia de por vida. Es durísimo. Ahora, es un set de televisión. Sin perjuicio de eso, es decir, toda esta avenida está llena de cámaras. Acá no hay una sola cámara en 13 y 531. Acá seguramente la fiscalía o los que se presenten como particular damnificado, que creo que es Fernando, ¿no? Que se presentó como particular damnificado. Sí, como representante de la familia. Seguramente van a pedir las cámaras de todos los semáforos. Claro, y ahí lo van a poder probar. Acá tengo, acá tengo el escrito que presenta la defensa, que es similar a lo que escuchamos con algún otro detalle. Dice, nunca se pactó una picada ni nada similar. Lo que ocurrió, según nos cuenta nuestra asistida, pero que es concordante con las filmaciones que se encuentran incorporadas al proceso, es que le pidió a una persona conocida de Citibel, que se encontraba en otro vehículo, que la guiara para salir de la ciudad. Vale destacar que Felicitas no vive en La Plata, habiendo conducido solo en 3 ocasiones en esta ciudad y en horario diurno. Más allá de haber ocasionado un hecho penoso, nunca tuvo la intención de ocasionarle la muerte a nadie. El copiloto, esto es obvio que no tuve la intención. El tema es que cuando vos vas a esa velocidad, pasándote semáforos en rojo, bueno, muy probable que suceda algo así, ¿no es cierto? Porque el tiempo de GPS, si vos te perdés, o sea, fue el otro auto, pon el GPS y te lleva. Pero ponele que no tiene GPS, semáforo rojo, acá y el amigo Cosca se declaró como testigo, seguro. Eso le quería preguntar a Cosca, si sabías algo de alguna otra persona que haya sido convocada para declarar, quizás el auto que iba corriendo tras ella, o mejor dicho, al lado de ella.
Mira, hasta que no termine la declaración, todavía por lo menos los abogados de Felicitas Alvite no iban a hacer ninguna presentación pidiendo alguna declaración. Pero sí, lo que nos contó el doctor Gliemo es que un testigo importante, por lo menos para poder hacer caer la hipótesis de la picada. Claro, Gliemo nos decía, si se puede corroborar que no estaba corriendo una picada, ellos van a pedir que nuevamente la causa pase a ser culposa y no dolosa. ¿Cómo lo quieren corroborar que no hubo picada? Bueno, con el testimonio de este vehículo que iba adelante de Felicitas, esta persona que venía conduciendo, que en un primer momento los abogados dijeron que Felicitas, como marcaba Martín, le había pedido que los guiara, pero ayer cuando pudimos charlar con el doctor nos dijo que el conductor de ese vehículo no sabía que Felicitas la estaba siguiendo, sí, a través del testimonio de su defendida. Por lo tanto, ese va a ser uno de los testigos principales que va a aportar la defensa de Alvite. ¿Entonces? Para intentar hacer caer la hipótesis de lo que era una corrida de autos. O sea que ese testigo no le va a servir si él dice que no estaba consciente de que ella lo... ¿Cómo él la iba a guiar si no, sabía que estaba guiándola? Claro, todo raro. Es todo muy extraño. Estrategia pura. Déjame contarte... Además, ella tenía que adivinar de que él iba para Citibel. Claro. Déjame contarte, Mariana, que nos acaba de llegar una declaración que está en el expediente de una policía llamada González Valle y que tiene que ver con... el tema de cuando se niegan a hacerse la alcoholemia. Okay. Lo contamos un ratito, pero dice, yo llevé a la chica y al novio al cuerpo médico y se negaron a la revisación porque... Y ahora te lo cuento. O sea que era el novio el que iba con ella en el auto. O apareció después el novio, no lo sabemos. Pero acá dice por qué teóricamente se niega. Importantísimo. Fundamental. Importantísimo, pues eso sí podría ser un agravante. Ahora me contás. Naldo, el sponsor oficial de fútbol argentino, tiene una noticia tremenda. Están sorteando entradas para la final de la Copa de la Liga. No te quedes afuera. Seguí a Naldo en Instagram, naldo-digital, y viví el final de la Copa de la Liga. Naldo, sponsor oficial del fútbol argentino. Naldo, sponsor oficial de la selección argentina de fútbol. Enseguida seguimos entonces con el caso de La Toretto, así se hizo llamar y le ha quedado este apodo a Felicitas, que está en este momento declarando en la DDI de La Plata. Somos el único medio en vivo allí, está la madre ingresando, hace 3 horas está declarando, se descompuso, se ha interrumpido en este momento y hay una información que tiene que ver con la policía testigo, que ahora va a contar Martín entonces, que le pidió el control de alcoholemia y al cual se negó. Entonces ahora vamos a ver qué dice esa policía. ¿Vieron que a veces necesitamos una dosis de charlas o una dosis de risas o hasta una dosis de humor? Bueno, nuestra salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Por eso es importante que todos nos vacunemos, principalmente los grupos prioritarios. Más información en tuplanantigripe.com.ar. Tuplanantigripe.com.ar. Contra la gripe hay una dosis para vos. Es un mensaje de Sequirus. Mira. A veces necesitas una dosis de risas, una dosis de juegos y una dosis de amor. Tu salud también necesita una dosis de protección contra la gripe. Es un mensaje de CSL Sequirus. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, la información de Martín Cosca. Me quedo con vos conectada. Si hay algo urgente, vamos a volver del corte al aire para mostrarlo. Así que estamos conectados y enseguida regresamos. Dale, Mariana. Muy bien. Acá nos quedamos. Las tardes traen intrigas jamás develadas. Se habla de una interna familiar. Historias de vida impactantes. Supera absolutamente todo tipo de ficción. A la tarde. Y lo importante de esta denuncia mediática. Con Karina Masoco, hoy a las 16:15, solo en América. Sale el equipo a la cancha. Ruge la tribuna Bulldog. A tapar el arco y abrir grande la boca. Regaliz Bulldog, rabiosamente ácido. ¿Dos Quilmes? ¿Cuánto es? Mira, te lo voy a decir con la mente. El precio de la Quilmes es el mismo que ayer, que hoy, que mañana, y no va a cambiar por 3 meses. Y encima, la próxima trae 4 envases vacíos y te doy una Quilmes de litro gratis.
Juntos continúa como nunca antes. La tecnología E-Tech 100% eléctrica llegó a Argentina. Estamos a 1000K de distancia. Elegí el tuyo. Llega el mes del lavado para cada parte de tu mundo. En la que salís, en la que trabajás, en la que jugás. Aprovechá hasta 9 cuotas sin interés y hasta 20% off en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Soy la señora Sequeira. ¿Sí? Durante años sufrí constipación. Años perdidos en el baño. Y ahora quiero ayudarlos a ustedes. Les estoy leyendo la mente. Están pensando que si toman Dulcolax van a tener que salir corriendo al baño. Tranquilo, porque eso no pasa. Tómelo a la noche mientras miran una serie y a la mañana siguiente, tuki, le decimos chau a la constipación. Ah, y evacúen más dudas en las redes de Dulcolax Argentina. Y déjalo salir. Dulcolax. Mirá el estreno exclusivo del show de Tini. Este 6 de mayo por el canal 605. Solo por Flow. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIP Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del VIP? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un yote ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal París. Nadie hidrata como el VIP. Lo valemos. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, con mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, sopas y shampoo. Además, 3x2 en vinos y espumantes. Y ahora, durante mayo, si tu ticket no es el más bajo, te devolvemos el triple de la diferencia. ¡Comprobalo! Bplay. Casino online. 100% argentino. Retirá tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces, es con fuerza. Vamos, eso. Con todo es actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con Celu, con música, con todo. Movistar. ¿No usás Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. Cocinar para uno, gastando para 4... Prefiero pedir. Pedido Ya. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Bueno, el último.
Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Del viernes al domingo en Jumbo, 3x2 en vinos y espumantes. 35% de descuento en galletitas, café, cacao en polvo, mermeladas, snacks y marcas de quesos untables. Galletitas Pepitos Tripac a 1.805 pesos. Y rollo de cocina Sussex Clásico a 1.255 pesos. Jumbo te da más. Dale, go, dale, go, Sibri, go, go, go. Argentinos en Miami. Muy pronto. Solo en América. Si hay papas McCain, se juntan tu familia, tus amigos y hasta esa persona que ni conoces. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, va con todos. Goteos nasales, estornudos, urticarias. Dexalergizate. Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Haz el cambio que te conviene. Dexalergin C. Ya sabes que funciona. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. Descubrí Excellence sin amoníaco de L'Oréal Paris. Nuestra primera coloración permanente. Sin amoníaco, hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo protegido del daño. Excellence sin amoníaco de L'Oréal Paris. Lo valemos. Cuando más lo necesitas, vuelven los precios corajudos. 3 meses al mismo precio. 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre. Posta, soy la flaquita de la tele, que de memoria se aprendió lo que le importa. Mirá el estreno exclusivo del show de Tini. Este 6 de mayo por el canal 605. Solo por Flow. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir, solo en Pedido Ya. Yo me quedo con Allegra por su eficacia comprobada para aliviar los síntomas de la alergia. Porque es el número uno en ventas en el mundo, es 2 veces más rápido y actúa por 24 horas con solo un comprimido. Confía en Allegra, expertos en alergia. Qué bueno que nos vimos. Ay, ¿y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato o me quedo tranquila. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes. 35% de descuento en galletitas, café y snacks. Además, café molido a la Virginia por 500 gramos, 4.349 pesos. Jabón de tocador DAB original por 90 gramos, 799 pesos. Y asado de novillito, 5.999 pesos el kilo. Compró también online. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. Este lunes, vamos a perrear. Sigo pensando en ti. Sigo con ganas de ti, mamá. Porque se pone al dente y toca en vivo De La Ghetto. Como si fuera la última. El puertorriqueño leyenda del reggaetón. Noche al dente, con Fer. Este lunes, 22 horas, solo en América. Acá estamos de vuelta, enseguida con más información sobre la detención de Felicitas, la Toretto, ¿eh? Ya estamos en la DDI de La Plata enseguida. Ingresá en simons.com.ar y encontrá la mejor promo de mayo, todo con 30% de descuento en 12 cuotas sin interés. Elegí el Beauty Rest Black que Simons te regala, el somier y 2 almohadas Intelligent. No aceptes imitaciones, solo el Black de Simons es para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons.
Descansa en primera clase. Muchas gracias, Simons. Y enseguida vamos con la información también de Martín Candalat, con lo que sería la declaración de una testigo, la policía que habría pedido el control de colemia, que se negó a hacer felicitas. Enseguida estamos con eso. ¿Sabías que con el paso del tiempo el cuerpo produce menos colágeno? Para seguir disfrutando de tus actividades diarias sin molestias articulares, presentamos En Acción Colágeno Complex. En Acción Colágeno Complex, formulado con colágeno, vitamina C y minerales. El colágeno ayuda a reforzar los tejidos conectivos. El magnesio contribuye al normal funcionamiento de huesos y músculos. En Acción Colágeno Complex, sabemos de articulaciones. Último momento, la información de Martín Candalaf, que tiene que ver entonces con esta policía, testigo del momento en donde se le pide el control de la colemia. Exactamente. Le escriben los abogados defensores, y esto está incorporado en el documento de casación, que la policía llamada González Valle reconoce y dice lo siguiente: yo llevé a la chica y al novio al cuerpo médico, están hablando de la noche puntualmente del 12 de abril donde sucedió esto, y se negaron a la revisión porque los médicos siempre les dicen que tienen derecho a negarse. Pero estaban ubicados en tiempo y espacio y no tenían signos de estar alcoholizado. Sostienen finalmente los abogados defensores que en la investigación no hay riesgos procesales. Repito entonces lo que dice la policía, que llevó a Felicita Salvite y al novio al hospital, y que los médicos le aclararon que podía negarse y que por eso finalmente se terminaron negando. Pero dice esta policía que estaban ubicados en tiempo y espacio. Bueno, ahora muy bien. Importante, la va a favorecer, obviamente, ¿no? Sí. Que diga que está ubicada en tiempo y espacio. Ahora, ¿por qué negarse si no tomaste? Bueno, es que tomaste dos copas de vino, dos cervezas, dos Fernet, podés estar ubicado en tiempo y espacio, pero sí. Igual la alcoholemia te va a dar por encima de 0,5. Sí, igual los reflejos sí, están reducidos. Igual cero, los efectos, cero, pero bueno, de cero. Te va a dar igual, te va por arriba. Claro, de cero. En la provincia. O sea, que esté ubicada en tiempo. O sea, la policía, por más de que esté ubicado en tiempo y espacio, no es un alcoholímetro humano, no sabe si tomó o no tomó. Vos podés haber tomado dentro de los parámetros normales, no están en condiciones de manejar, y hablando entre nosotros, ver que estás ubicado en tiempo y espacio. Quiero decir, no hace falta estar borracho para no tener que manejar. Te entiendo. Ya con haber tomado no tenés que manejar porque te afecta los reflejos, como vos dijiste, Mariana. Sí, es verdad también que si le aclaran enseguida que puede negarse, eso quizás le dio miedo y se negó. Pero no entiendo cualquiera por qué los que policías sabe, le dicen eso. O sea, si vos sabes que no tomaste, lo decís, por favor, sacame sangre, que quede constancia de que no estoy bajo los efectos del alcohol. Eso te cambia la percepción de la tipificación del delito. Una cosa es salir acá, doblar en gorrita y atropellar a alguien. Y otra cosa es ir alcoholizado. Exacto. Claro. Y aparte sería un agravante, ¿no? Luego para la pena. La muestra ella también, si hubiese aceptado hacerse ese test de alcoholemia, la muestra ella predispuesta a, sí, hagan todo lo que hay que hacer. Sí, y como arrepentida o movilizada, claro, o con la intención de colaborar, ¿no? Exacto. Hay algo que dijo el abogado defensor que yo no quiero dejar pasar. Él habló del trending topic. Sí. TikTok, palabras challenge, más, challenge. Sí. Exactamente, challenge. Palabras más, palabras sí. Menos, quería hablar de ese challenge, concretamente a partir de la película Rápido y Furioso y a partir del personaje de la Toretto, que ella, cuando todavía tenía TikTok, antes de cometer este delito, se vanagloriaba de algún modo intentar reproducir. Ahí hay una defensa muy clara que está intentando él, que es decir, miren que esto forma parte de la cultura. En todo caso, ella actuó en consonancia con lo que en las redes sociales está pasando. Claro, y casi que ahora van a tener la culpa las redes sociales. Es, ¿no?, propaganda absoluta en las redes sociales hacer esto. Porque, y es una pregunta que quiero instalar, ¿eh? No por estar a favor del abogado defensor. Es una pregunta. ¿Qué pasa con todos esos materiales ahí sueltos que instan a las personas a agarrar el auto y hacerse la Toretto? ¿Qué pasa ahí? Sí, inclusive ahí, que claro, a ver si no estaban filmando todo esto, ¿no? Desde adentro del auto. Pues claro, y lo dirán luego las pericias del celular generando contenido. ¿Vos sabés qué? Sí, te escucho, Martín, pero mientras tanto voy, porque Cosca quiere entrar allí desde la DDI de La Plata. Decime, Cosca.
Sí, un poquito más, me sumo también a lo que decía Franco hace algunos minutos. Claro, el abogado lo que dice, bueno, estas son cuestiones virales, son distintos audios que se ponen en plena difusión y que son miles y miles las personas que hacen este tipo de reels o de TikToks. Lo cierto es que, por lo general, cuando uno a través de las redes sociales se suma a estas movidas virales, lo hacen en sentido de diferentes audios o diferentes videos de los cuales se sienten identificados. Por eso mismo toman la decisión directamente de poder plasmarlo en las redes sociales. Pero quiero marcar algo importante porque hace un rato, cuando estábamos comenzando con el programa, vimos el ingreso de la madre de Felicita Salvite directamente aquí a la Fiscalía porque Felicita Salvite se descompuso y por eso decidieron el ingreso de la madre. La madre que también la acompañó en la jornada de ayer, en el momento que se entregó también aquí algunas cuadras en la ciudad de La Plata. La madre llegó acompañada de un grupo de mujeres, por lo que tenemos entendido sería la hermana y sería también alguna amiga, que se encuentran aquí esperando también el egreso de la madre de Felicita Salvite, pero que de ninguna manera quieren tener algún contacto con la prensa, quieren que todo pase por la justicia y también por la palabra del cuerpo de abogados que la está defendiendo. Bueno, somos el único medio en vivo, está declarando hace 3 horas, se supone que va a seguir declarando, te queremos acceder a ver si podemos saber qué es lo que está diciendo. Volvió. Martín, te está llegando información. Sí, porque volvió a, como bien decía Cosca recién, se descompuso, entró la madre y volvió al acto de la declaración, que no quiere decir necesariamente que esté hablando, esto es importante, está realizando el acto de la declaración indagatoria, el acto de la indagatoria, lo que se llama el 308, sí, que es el artículo que prevé esta situación, es decir, volvió nuevamente a estar frente al fiscal. Puede no hablar, por ejemplo. Tranquilamente. Y vos decís, ¿por qué tardaste tiempo? Que era lo que preguntabas antes. Porque le leen los hechos, porque le muestran las pruebas, porque le tienen que explicar de qué se tiene que defender. Ella puede hacer un croquis. Claro. Puede hacer, puede hacer un croquis. Puede hacer lo que quiera. Sería bueno que la fiscalía, sobre todo en estos casos de estos episodios automovilísticos, utilice herramientas que ya tienen otros juzgados de La Plata. Por ejemplo, el juzgado civil número 1 de La Plata, tiene uno... Ah, el VR. Tiene aparatos en donde vos podés ver en vivo, es decir, como si fuera en vivo, todo lo que es la calle, y de esa manera orientás en pantalla por dónde ibas y hace que los testimonios sean más reales. Y es la incorporación de la tecnología a este tipo de procedimientos. Y es más bacán. Habla, más complicada va a estar, ¿no? Porque más probabilidades de meter la pata si está mintiendo, ¿no? Igual es esto de la indagatoria es un derecho. Si ella quiere, habla, si no quiere, no habla, porque le están dando el derecho de defenderse. Estaba leyendo el pedido de detención que firma la jueza Garmendia y en la página 11 de las 12 que tiene el documento habla de lo que estábamos hablando recién, del challenge de TikTok. No es simplemente algo mediático que a nosotros nos llama la atención. Lo marca la jueza y dice, es un claro indicador de la habitualidad en este tipo de conductas, conducción temeraria, y la representación de peligrosidad que ello encierra con pleno conocimiento de la afectación probable hacia las personas. Desplegó nada menos que en una zona céntrica de la ciudad y en un día y horario con importante circulación de personas, en la madrugada del viernes, una conducta impropia. Lo marca la justicia. Lo que mejor le puede salir al abogado defensor es que logre una domiciliaria. Sí. ¿Eso podría pasar hoy? ¿Podría salir, podría declarar? Podría pasar. Cosca, estamos conectados con vos. Si llega a surgir alguna información, volvemos. Muchas gracias. Claro, Mariana, sí. Está desde ayer allí en La Plata cubriendo este tema que nos tiene a todos muy, muy movilizados. Porque creo que involucra un montón de cosas, ¿no? Sí, inclusive lo de las redes sociales, ¿no? Sí. Esto de una chica, como decía su abogado, que a todos le cayó muy mal. Una chica de bien que no se era, pero digamos, para decirlo en otras palabras, una chica que no tiene antecedentes delictivos, ¿no? Que no... Bueno. Y que probablemente... un hecho terrible que tuvo una consecuencia fatal. Probablemente fatal. No se droga y probablemente no es una mujer alcohólica. No importa. Cometió un acto que es un delito. Así es. Si hay algo en lo que coincidimos todos es lo que queremos salir tranquilos a la calle. Entérate qué se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires para poder estar mejor. Mira. Se reforzó la presencia policial y se intensificaron los operativos de limpieza en toda la ciudad para que vos y los vecinos de todos los barrios puedan vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad y limpieza en buenosaires.gov.ar/orden-y-seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muchas gracias, nos vamos a ir a la pausa. Seguimos en vivo en la DDI de La Plata con este tema. Vamos a hablar de los créditos UBA también, ¿eh? Vamos a desmenuzar un poquito ese tema. Ya venimos. Yeah.
hablar en medio de una disputa por una abultada herencia. Vaciaron un polémico departamento y se llevaron todos sus bienes. Imágenes exclusivas e impactantes en instantes. En instantes. Pasa de todo, te enterás de todo. A Ángel no se le escapa nada. Love in America, imperdible. Esta noche a las 20. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Te pasan cosas con Disco, porque cuando ves todos los productos de su panadería, sentís un flechazo. Te pasan cosas. Pasa por Disco. Estamos a un milka de distancia. Elegí el tuyo. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo, doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Hay secretos que queman. Mira el sabor del silencio en Flow. ¿No usás Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. ¡Tuya! ¡Qué duro! Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número 1 de diclofenac recetada por los médicos. Carrefour encontrado. Doble en góndola 7. Ha llegado a destino. ¡Apa! Ese atún tiene muy buen precio. 3 meses al mismo precio. 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre. Con Armonil se puede. Natalia, los hijos. ¿Qué tema? Veía la ropa del colegio tirada y explotaba. Te entiendo perfectamente. Armonil me generó como un efecto dominó positivo. Y de a poco pude volver a ser yo. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Cuando haces Toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero Toddy, mamá. Primero Toddy. Leche. ¡Anda! Primero leche. Primero Toddy. ¡Toddy! Toddy es para Toddys. Se viene el Hot Sale de Easy y este calefón no lo sabe. Lo que sí sabe es que tenés una cita importante y estás apurado. Sí, lo sabe, créeme que lo sabe. Este 13, 14 y 15 de mayo Easy está de Hot Sale, con muchos descuentos y cuotas en miles de productos. ¿Querés cambiar algo de tu casa? Es ahora. Easy. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. El nuevo Veldent Frutilla Lima tiene crunch, relleno líquido y un sabor único. Combina diferentes sensaciones como vos cuando activas ese recital. Mood aburrida. Estás en el show y faltan 2 horas. Mood emocionada. Sale la banda. Nuevo Veldent. Combina con todos tus moods. Veldent. Activa tu frescura. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Verisur. Instalaste la alarma. Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato o me quedo tranquila.
Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces. Es con fuerza. Vamos, eso. Con todo es actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con Celu, con música, con todo. Movistar. ¿Otra vez fideos? Prefiero pedir. Entrá a Pedido Ya y aprovechá almuerzo ya hasta 5.199 pesos todos los días. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, harina de trigo caserita por kilo a 499 pesos. Además, yerba mate amanda por 500 gramos a 1.450 pesos. Y ahora, durante mayo, si tu ticket no es el más bajo, te devolvemos el triple de la diferencia. ¡Comprobalo! Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. ¿Cocinar cuando hay promo? Prefiero pedir. Entra a Pedido Ya y aprovecha descuentos exclusivos hasta 45%. Pedí tus platos favoritos de grandes marcas por menos de 7.999 pesos. Por tiempo limitado. Solo por Pedido Ya. Para abrir nuevas puertas. Para entender nuevos contextos. Para descubrir nuevas verdades. Necesitas ver más allá de lo obvio. Necesitas despejar la oscuridad. Necesitas entender más. GPS, para saber dónde estás parado. Domingos, 20 horas, en América y A24. Aquí estamos de vuelta, ¿eh? Bueno, esta semana empezó a hablarse nuevamente de los créditos UBA, conocidos por todos, criticados por muchos, sufridos por un montón que están pagando todavía lo que allá por el 2018. ¿Cuándo fue el boom? 2017, claro, 2017, ¿no? 2018. De los UBA. Gente que pidió un crédito, yo tengo el caso de una amiga mía que pidió un crédito de 4 millones de pesos, debe 85 millones, claro. Ahora es un delirio. Ay, porque realmente. La UBA se actualiza todos los meses. Exactamente. Entonces, bueno, frente a todo esto, también es verdad que es la única posibilidad que tiene un montón de gente para acceder a su vivienda, ¿no? Para decir, bueno, salgo del alquiler que me cuesta llegar a pagar, además, ¿no? ¿Es solo marketing? ¿Convienen? ¿Existen de verdad? ¿Para quiénes? ¿Dónde? Estamos con Florencia Gutiérrez, que es economista, que nos va a asesorar un poquito sobre todo esto, pero vamos a darle un marco, ¿no? ¿Qué son los UBA y dónde aplicarían en este caso? Unidad de valor adquisitivo es un sistema de crédito que tiene su origen en Chile. Acá se empezó a aplicar en el 17 y en el 18. No tuvo de alguna manera éxito porque la inflación no bajó. Porque básicamente se actualiza todos los meses por el valor ser que tiene el IPC como componente de esa indexación. Entonces, por eso toda la gente que los pidió allá atrás en el tiempo están ahora viendo cómo pagan. Vos sacás el crédito UBA y le subís un 5.5 o el 3.5 de tasa. Pero ¿qué pasa? La que se actualiza es la UBA. Entonces, vos a lo mejor tenés un interés bajo, pero el tema es qué va a pasar con el UBA. Uh-huh. Hay tres bancos que lo ofrecen. Sí. La mejor línea dicen que es la del Banco Ciudad, por lo menos es la más ponderada por este tiempo. Después Ciudad, el hipotecario. Y Superville. Y Superville, ok. Ciudad, hipotecario y Superville. A ver, es para ingresos aproximados de 2 millones de pesos, 1.930.000 pesos. Okay. Cada 10 millones de pesos pagás una cuota aproximada de 50.000. A ver, vamos a ir a los detalles, Florencia, que me puedas contar, ¿no? ¿Cuánto tiene que ganar una persona para poder acceder a un crédito de estos? Bueno, en realidad eso depende mucho. A ver, lo que te dan es la relación cuota-ingreso del 25%. O sea, tus ingresos, lo que destinas de tus ingresos a pagar la cuota de este crédito hipotecario UBA no puede superar el 25% de tus ingresos. Un promedio, supongamos que se piden $100.000. Sí.
estamos hablando a un plazo de 20 años, que es más o menos lo que te ofrecen, va a variar lo que uno va a pagar de cuota inicial dependiendo del banco. Por ejemplo, el Banco Ciudad tiene una línea para la zona de microcentro que te lo da una tasa del 3,5%. Siempre son en UVA, como explicó muy bien. Siempre es en UVA. En pesos, pero en UVA, ajustado por inflación, más esta tasa. ¿Cuánto entonces vas a pagar de cuota inicial? Porque las cuotas después van a ir aumentando. Solo para el microcentro. Porque además es un sistema francés. Para zona de microcentro, sí. En $585 arranca la cuota. O sea, son 585 mil pesos. Insisto, si vos pedís un monto de $100,000 a pagar a 20 años. Si vos pedís $100,000 a pagar en 20 años, pero lo pedís no en la zona de microcentro, sino en otras zonas donde la tasa es del 5,5% el que te ofrece el Banco Ciudad, en ese caso pasás a pagar 696 mil pesos o $696 de cuota inicial. Y si sumamos, por ejemplo, que uno pide en el banco hipotecario, que es el que te está ofreciendo la cuota más alta, que es del 8,5%, es el mismo ejemplo. Si pedís $100,000 a pagar en 20 años, arrancás a pagar una cuota de 892 mil pesos. A eso hay que sumarle que tiene que ser el 25% de tus ingresos. Entiendo. Entonces vos tenés que tener ingresos que superen los 2 millones de pesos. ¿A quién le conviene? Para los que están mirando, ¿no? ¿Qué deberían tener en cuenta y evaluar para saber si les conviene acceder a un crédito de estos? Es una muy buena pregunta. Yo creo, obviamente, que la decisión es profundamente personal, depende del contexto y la situación de cada hogar o de cada persona que decide y tome la determinación de sacar un crédito. Tiene que tener en cuenta que el escenario macroeconómico argentino no es muy estable, es bastante inestable, sobre todo en materia de inflación. Pero además hay que tener en cuenta el salario. ¿Por qué? Porque si hay un escenario de inflación, pero vos más o menos estás dentro de una paritaria que en los últimos años tuvo buenas negociaciones y le pudo ir ganando la inflación, bueno, si la inflación se dispara pero tu salario crece, quizás no tengas tantos inconvenientes. El problema es cuando los salarios se retrasan respecto a la inflación. Entonces, sí, es lo que le pasa a casi todo el mundo. Bueno, pero hay algunas paritarias que Hay algunas que no. Depende de tu situación profesional. Bancarios. Sí, bancarios. Si vos te quedás sin trabajo, si te vas a poder insertar después en el mercado laboral. Hay una realidad que es muy difícil hoy acceder a la vivienda propia. Imposible. Imposible. ¿Cuánto tenés que ganar para poder ahorrar, para comprarte tu departamento? O sea, es algo en este país, inalcanzable para la gente. No puede alquilar, Mariana. Imagínate comprar. Exacto. Entonces yo digo, mucha gente que dice, me está costando juntar para pagar el alquiler, decide esa plata ponerla quizás en un crédito que le permita tener su vivienda el día de mañana, aunque sea pagando a 20 años y aunque sea endeudándose en quién sabe qué, ¿no? Porque muchos de los que tomaron el UBA en el 2017-2018 hoy están con una deuda muchísimo mayor. Pero tienen su casa y hay muchos, mientras tanto. Y hay mucho que vos le preguntás, che, ¿y esta casa cuánto pagás? Ponele, no sé, estoy pagando 500 mil pesos. Y si la tuvieses que alquilar, no, sería más. Bueno, está bien, estás pagando menos de alquiler, estás pagando menos de lo que sería el alquiler por la cuota, la casa no la terminás de pagar, pediste 4, debes 80, pero en definitiva tenés tu casa y pagás un poco menos de alquiler. Me parece que hay que esperar, Mariana, porque se ha pronunciado una baja de tasas de interés muy importante. Sí. Lo puedes saber aquí. También suben las propiedades. Hay que decirlo, ¿no? Porque esto impacta en el precio de la propiedad. A lo que una baja de la tasa de interés seguramente no va a ser la única línea de crédito que ofrezcan los bancos en los próximos meses o en los próximos años. Vos decís que van a salir más líneas de crédito. Si estabiliza la economía, quizás vuelva el método francés, que el sistema francés es el que todos accedimos en el 1-1, por ejemplo. Exacto. Yo me compré mi casa pidiendo un crédito por el 80%. Yo recuerdo que puse muy poco y pude comprarme mi primer departamento de esa manera. No era imposible. Consideraciones que tienen que tener en cuenta. Primero tienen que tener estabilidad, porque dentro de los requisitos que te piden los bancos son que tenés que ser o relación de dependencia, o monotributista o autónomo, lógicamente todo comprobado, con por lo menos un año de estabilidad. Y lo otro, esa estabilidad se la puedo entregar. La estabilidad general del país no se la puedo entregar. Ese es el problema. No, pero ellos te exigen que por lo menos tengas una antigüedad. Sí. Pero otra cosa que tenés que tener en cuenta es que tenés que tener un colchón o una base de ahorros. Exacto. Porque no te prestan el 100%. Yo pediste un ejemplo de un departamento en el microcentro, que es más económico, por el tema de lo que pasó con la pandemia y demás, que mucha gente se... Y es una zona que quieren reactivar, claro, ¿no? Obviamente. Claro, entonces, un departamento de 2 ambientes en el microcentro, ¿cuánto vale aproximadamente y cuánto tengo que poner?
Mira, las propiedades, los valores, hay que reconocer que estamos en una situación donde el precio de las propiedades está en mínimos históricos. El metro cuadrado llegó a estar, para que tengan una referencia, cuando estaban los créditos hipotecarios UBA en el 2017-2018, entre $1,000 el metro cuadrado y hoy está en la mitad, 1.500, 1.700. Entonces, están desde $40,000, $80,000 en otros barrios, quizás no de microcentro. Y lo que hay que tener en cuenta es que vos tenés que contar por lo menos con el 20% claro, de la vivienda claro, que vos quieras acceder. Y ahora, entonces, ese mercado inmobiliario se está activando, o sea, que va a subir la propiedad. ¿Hay un departamento de $100,000 que pueda acceder? Sí, sí, de dos ambientes, por mucho menos. Sí. Y te presta el banco, en ese caso, $80,000, vos tenés que contar con $20,000. Yo creo que hoy $100,000 es un lindo departamento de dos ambientes. Sí, en esa una buena zona de habitación. Sí. Lo que pasa es que esto es para un segundo segmento, porque hay un segmento de la sociedad que no puede acceder a la vivienda ni alquilando, ni mediante sí, por créditos, supuesto, por supuesto. Totalmente. Eso, yo lo que celebro, por decirlo de alguna manera, sí, es que es el inicio del relanzamiento nuevamente de créditos hipotecarios en Argentina, que en los últimos 20 años prácticamente no existieron. No, en ese momento estaban los Procrear, después el UBA duró. ¿Y pensás, Florencia, que esto va a generar la ansiada baja de los precios de alquiler? Mira, yo creo que si uno tiene en cuenta lo que ha pasado con el UBA, no es que siempre mirando para atrás va a suceder lo mismo, pero en general, incluso cuando estuvieron los créditos UBA desde el 16 hasta el 18, las cuotas que uno pagaba del UBA siempre estaban incluso por debajo del valor de un alquiler. Creo que hay otros factores a tener en cuenta que tiene que ver con que ahora, bueno, ya quizás no está la ley de alquileres y hay un poco más de oferta de departamentos disponibles. Y eso hizo que, bueno, los precios moderen un poquito respecto a lo que estaban antes con la ley de alquileres. Igual, de cualquier manera, sigue siendo muy difícil para un ingreso promedio de cualquier trabajador. Esto es para primera vivienda, ¿verdad? No, es primera vivienda, segunda vivienda. Ah, segunda, refacción también. Construcción de cero también. Sí. Construcción también. Y como algo que decía Mariano, que me parece que es muy interesante, otros bancos ya incluso no están las condiciones, pero sí ya anunciaron que próximamente van a estar publicadas el Banco Nación, el Galicia, el Superbill. Ahora, es cierto que uno puede decir, espero, porque quizás hay competencia de tasas, quizás bajan un poco más, quizás me convienen otros. Uh-huh. Ahora, si uno espera mucho, también probablemente el precio de las propiedades va a subir. Va a empezar a subir. Sí, pero ya se está dando, por ejemplo, el tema del crédito a tasa fija de los autos. Por ejemplo, que también es un gran dilema, porque el auto también se fue por las nubes. Exacto. Y está apareciendo la tasa fija del crédito prendario. Entonces, a mí me parece que hay que esperar, pero bueno. Cada uno sí, lógicamente, cada uno tiene que analizar su propia situación, ¿no? Pero un poco para graficar, porque la verdad es que no entendemos nada, ¿no? O sea, te dicen crédito UBA y a mí ya me da un poquito de miedo. Y por ahí, bueno, por ahí no, por ahí es una oportunidad, ¿no? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y también tener los plazos que los pidas, del monto, ¿no? Quizás uno ya tiene una buena base de ahorros, no llegaba a los $100,000, tenías $40,000 dólares, pedís menos. Bueno, en definitiva, también tiene esto de los créditos y la decisión de tomar ese crédito, tiene una cuota importante de confianza en lo que puede llegar a pasar en este país. Porque indefectiblemente, Florencia me puede corregir, pero vos de alguna manera, accediendo a este crédito, estás depositando una cuota de confianza en lo que puede pasar en la economía del país. Es indefectible, o sea, en algún momento tenés una cuestión de azar. O sea, podríamos decir que te capitalizás, digamos, ¿o no? ¿Llegás a capitalizarte? Y yo creo que es más complicado eso, sobre todo por la inestabilidad que nosotros tenemos. Pero bueno, es cierto que, insisto, para un sector minúsculo de la población, que quizás ya tiene una base de ahorros, que tiene una estabilidad, que quizás son profesionales y se insertan rápido en el mercado de trabajo, que quizás tiene un cogarante, que puede ser, o los padres, que puede ser un cónyuge, que puede ser la familia. Bueno, es un caso para analizar, ¿sí? Okay. Es mejor antes que nada. Obvio. Lógicamente, la gran y la mayor parte de la gente va a quedar afuera. Clarísimo, países. Gracias Florencia, muchísimas gracias. Vuelvo con Cosca, la DDI de La Plata. Cosca, no sé si hay algo que agregar, te quiero agradecer tu cobertura y obviamente vamos a estar atentos a todo lo que surja durante el fin de semana. Bueno, vamos a estar también atentos a lo que está pasando, Mariana, porque ya van más de 4 horas de declaración. Recordemos que Felicita Salvite se descompuso, ingresó su madre y vamos a esperar a que finalice esta declaración indagatoria para conocer
cómo continúa la situación procesal de Felicitas Alviste. Si va a pasar la noche en la DDI, todavía en condición de detenida, si lo va a hacer directamente en una de las alcaldías o si la justicia acepta el pedido por parte de la defensa de la Toretto para poder esperar lo que corresponda directamente en su domicilio. Muchas gracias, Coca. Entonces, repasemos, Martín, lo que se sabe hasta ahora. Bueno, no hay que descartar que cuando termine la declaración se tome una decisión. Esa decisión es... ¿Le dan una domiciliaria? ¿Libertad? Difícil. No. Si le dan una domiciliaria o se mantiene detenida. Todo esto lo va a tomar, la decisión la va a tomar el juez, que no es la jueza Garmendia, que la jueza Garmendia está de licencia, sino que es otro juez el que está entendiendo, un juez subrogante, y ese juez es el que va a decidir qué pasa con esta joven, si queda detenida o no por el delito de homicidio simple con doble eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años. Claro. Ni más ni menos. Es una causa sumamente grave y hasta ahora no encontramos ninguna prueba, más allá del testimonio que mencionábamos, que la pueda favorecer en su acusación. Vamos a estar atentos todo el fin de semana, obviamente el lunes vamos a estar con la mejor información acá acompañándote. Gracias a todos, buen fin de semana. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el lunes. Gracias. Chau, chau.